llama Trevi. Y también lloró, hasta en eso personificó. Sí. O sea, le llegó la canción. Ah, no, no lloró, una pestañota que se le metió. Vamos con la calificación y la tarima. Nos tenía estresados, sí, la tarima, porque era importantísima la tarima en la presentación. Era vital. Ahora sí, Azul. Madeleine, cada día, cada semana, perdón, vas más arriba, más arriba. Y hoy, la verdad, me gustó mucho cómo lo hiciste, tu maquillaje, tu vestuario y esas ganas de querer estar en la final. Yo creo que sí vas a estar en la final, por mi parte. Tres palenques para ti. Tres palenques para Emma Trevi. Morocha. Te necesito a mi cerca. Sí, señor. Emma, eres perfecta interpretando a Trevi. Creo que es, por mucho, tu artista, por mucho, tu más grande interpretación. Entraste en la canción, nos hiciste olvidarnos de que eras tú y parecía que estábamos en el concierto, y eso es lo que buscamos. Alguien que interprete maravillosamente, el vestuario, el maquillaje, todo es impecable. Mereces una corona grande, así que yo también te voy a echar tres palenques. Madeleine, ¿qué te puedo decir? Semanas atrás mostrabas como flojera, como que no te gustaba estar, como que estabas y no querías estar. Pero tienes tres semanas para acá que cada vez que te vemos muestras una Madeleine nueva. Y hoy hiciste una interpretación tan bonita de la señora Gloria Trevi que la verdad te felicito. Y mi voto es secreto, mami. Tú te quieres quedar con esta, ¿verdad? ¿Cómo dijo? De verdad, mami, que impresionante. Era como si estuviéramos viendo a Gloria Trevi. Yo tenía la sonrisota. Yo no, ya quería ir a abrazarte, un beso. ¿Sí? Bueno, en resumen, tres palenques. Exactamente. No hay de otra, no hay de otra. Es indiscutible, la verdad. Tres palenques. Muy tres palenques, mi amor. Tres palenques, tres palenques. Estuvo divina. En mi tierra se dice bruto. Y así. Por favor, tiene que agradecer a alguien. El...